Una de las bandas pioneras en el estilo thrash metal y una de las mejores de este género, tanto en vivo como en el estudio. Con 38 años de carrera en la industria musical, Overkill lanzó 18 álbumes de estudio a lo largo de toda su trayectoria y vendió más de 625.000 álbumes en los Estados Unidos, desde que se comenzó a utilizar SoundScan para comercializar música, y más de 16 millones de discos en todo el mundo a partir de 2012. Claramente es uno de los grupos que más éxito vino cosechando desde su nacimiento, y a pesar de la edad de la banda, se siguen manteniendo a un nivel perfecto donde siguen demostrando su grandioso talento los escenarios. Así que en el día de hoy, para conocer aún más a esta banda, acá te traigo 15 curiosidades sobre el icónico grupo Overkill. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. La banda se formó en los años 80 y antes de llamarse a sí mismos Overkill, pensaron anteriormente en varios nombres, entre los cuales se encuentran por ejemplo Virgin Killer, nombre bajo el cual grabaron sus primeros demos y llevaron durante un corto periodo de tiempo. Pero el grupo descartó todos los nombres que habían pensado para elegir como nombre el título del famoso álbum de Motorhead, Overkill, y por esto eran mayormente conocidos en la zona de la bahía como los Motorhead del thrash metal. Y una vez que la banda comenzó a escribir sus propias canciones, también renombraron algunas como por ejemplo Grave Robbers, la cual pasó a llamarse Raise the Dead. Curiosidad número 2. Carlo Berni es uno de los fundadores y miembros originales de Overkill que estuvieron desde el nacimiento de la banda hasta la actualidad. Además de ser el bajista del grupo, Berni también es productor y es el compositor de la banda desde el disco Horoscope de 1991. Aparte de esto, Carlo también tiene un proyecto musical paralelo a Overkill llamado The Bronze Casket Cobo, que es una banda que fundó en 1998 y toca una mezcla entre heavy metal clásico y metal gótico, donde también cumple el rol de compositor. Curiosidad número 3. El Overkill EP se lanzó en 1984 y es considerado por la banda como su primer álbum y Fill the Fire como su segundo disco. Todas las canciones de este EP fueron regrabadas para lanzamientos posteriores a excepción de la pista 3. Rotten to the Core y Overkill se volvieron a grabar para Fill the Fire y Fatal If Swallowed se volvió a grabar para Taking Over. Este EP también se incluyó junto al EP Fuck You en uno solo, llamado Fuck You y algo más, que contenía canciones en vivo entre las cuales se destaca un cover de Black Sabbath llamado Hole in the Sky, en el cual participó el baterista Sid Falk, quien también tocó la batería en la pista 8 de este EP. Además, la portada de este lanzamiento es la misma que la de Fuck You, salvo por la frase Anthem Song. Curiosidad número 4. Anteriormente dijimos que Overkill hizo un cover de Black Sabbath, pero resulta que la banda tiene también un álbum de covers, con 13 canciones de bandas que inspiraron a la agrupación desde sus inicios, que aparte de incluir 3 covers más de Black Sabbath, también tiene covers de Jethro Tull, Sex Pistols, Ramones, Deep Purple, Manowar, Kiss, Dead Boys y obviamente Motorhead. Curiosidad número 5. Fill the Fire, a pesar de ser uno de los álbumes más cortos del grupo y de no ser relativamente un éxito comercial en su momento, igualmente es considerado por los fans como uno de los mejores discos de Overkill, y en las versiones originales de los formatos en vinilo y cassette de este álbum, se puede encontrar un mensaje hacia atrás apenas audible hecho por Bobby Ellsworth, que dice: "No hay ningún mensaje aquí, vas a arruinar tu aguja, idiota", refiriéndose a la aguja del tocadiscos. En este CD también apareció la primera canción de la serie de temas llamados Overkill. Esta serie dura 4 álbumes seguidos a partir de Fill the Fire. En Taking Over, el segundo álbum del grupo, se encuentra la canción Overkill 2. En Under the Influence, el tercer álbum, se encuentra el tema Overkill 3. Y en el cuarto álbum se colocó la canción Overkill 4, pero fue nombrada como Evil Never Dies. Esta serie termina ahí hasta 2007, donde en el álbum Immortalis se encuentra el tema Overkill 5 The Brand, siendo la última de esta tradición de canciones. Curiosidad número 6.
Aparte de destacar por su técnica y su imparable trabajo en el estudio, llegando a publicar casi 20 álbumes de estudio, la banda también se destaca por tener canciones y álbumes largos que abarcan más de 40 minutos de duración. Los tres álbumes más largos del grupo son The Grinding Wheel, Iron Bone y Wild Fucking Open. Pero la canción más larga de Overkill no se encuentra en ninguno de estos tres CDs, sino que está incluida en el disco The Years of Decay, y se llama Playing with the Spiders, Skullcrusher, que tiene una duración de 10 minutos con 15 segundos. Otros temas que figuran como los más largos de la banda son The Answer, The Green and Black, Overkill 2, The Grinding Wheel, Mean Green Killing Machine, Who Tends the Fire y The Years of Decay. Curiosidad número 7. Sid Falk fue el baterista de Overkill desde el año 1987 hasta 1992, participando con el grupo en presentaciones en vivo y en tres álbumes de estudio, sin mencionar los EPs que se lanzaron entre medio. Pero durante la gira del álbum Horrorscope, Sid dejó la banda, admitiendo que en realidad nunca fue un gran fanático de la música thrash metal, y que solo quería llevar al límite su técnica con la batería, tocando el estilo de música más complejo que había hasta el momento en esa época, y con el tiempo decidió buscar otros intereses musicales. Curiosidad número 8. Al igual que Iron Maiden, Megadeth, Dio, Sodom y muchas bandas más, Overkill también tiene su propia mascota llamada Charlie, siendo este un murciélago esquelético con una calavera y ojos de color verde, que apareció en la gran mayoría de las portadas de la banda. Curiosidad número 9. Robert Ellsworth, mejor conocido como Bobby Blitz, es el cantante de Overkill desde su creación en 1980, siendo junto a Carlo Berni los únicos miembros originales que quedan de la banda. Aunque Robert es bajista, se enfoca en las voces del grupo, y considera el noveno álbum de la banda como uno de sus favoritos. Además de esto, Bobby también hizo voces para una banda alterna que tuvo en 2007, llamada The Cursed, donde era compañero del guitarrista Dan Lorenzo, el baterista Mike Christie y el bajista Jock Terraver, con quienes lanzó el álbum debut de este proyecto llamado Room Full of Sinners. En 1998 a Bobby le diagnosticaron un cáncer de nariz muy agresivo, para el cual tuvo que someterse a una cirugía inmediata, con la cual esta enfermedad pudo ser atrapada antes de que se extendiera. En junio de 2002 el grupo estaba dando un show en Alemania, y justo a mitad de la canción Necroshine, Robert sufrió una convulsión en pleno escenario. En 2014 volvió a sufrir problemas de salud cuando estaban de gira por Alemania, relacionados a una lucha contra la neumonía. Ellsworth estaba en contra del presidente Obama y su administración, y su apodo Blitz, que traducido quiere decir relámpago, se lo puso Carlo Berni debido a su estilo de vida excesivo, llevado al límite en todo momento. Curiosidad número 10. Además de ser una de las primeras bandas de thrash en firmar un contrato con un sello discográfico, con el álbum Necroshine, que fue autoproducido por la banda y lanzado en febrero de 1999, la banda se convirtió en el primer grupo de thrash metal en lanzar 10 álbumes de estudio de larga duración. Otras bandas de la primera ola, como Sodom o Creator, no alcanzarían este logro sino hasta 2 años después. Curiosidad número 11. Lee Kundrat fue uno de los miembros fundadores de Overkill, y el baterista de la banda desde que se creó hasta 1987. Comenzó a tocar la batería a los 15 años y es conocido como uno de los mejores bateristas, y como el primero en grabar canciones del género thrash que tengan patrones no continuos de doble bombo de 16 notas, siendo estas Tears No Tomorrow y Feel the Fire. El apodo Rat Skates combina una parte de su apellido con la palabra skate debido a que en su adolescencia hizo varios deportes, entre los cuales se encuentra el patinaje, donde logró el estatus semiprofesional como skater y fue patrocinado por tiendas de surf en Nueva Jersey, además de ganar el primer y segundo lugar en las competiciones de estilo libre, slalom y rampa. Mientras trabajaba en su primer trabajo como artista gráfico y operador de impresión en Nueva Jersey, conoció al fundador y bajista de Misfits, Jerry Only, mientras le entregaba materiales impresos a la empresa fabricadora de cuchillas llamada Exacto. Lee solo reservó una sesión de grabación para tocar la batería en una canción de Misfits, pero no pudo presentarse a la sesión porque su madre no pudo prestarle el auto para ir. Kundrat recibió ofertas para unirse a Manfunk, Mod y Megadeth, pero las rechazó para seguir una carrera como director y editor de documentales musicales. Curiosidad número 12. Killbox 13 es el 12º álbum de estudio de Overkill, pero como la banda considera su primer EP como el primer disco del grupo, este CD fue nombrado como Killbox 13, con el cual comenzaron una trilogía de álbumes que siguió con Relay 14 y terminó con Immortalis en 2007, cuyo nombre es un juego de palabras entre Immortal y el número 15 en inglés. Este disco, además de ser el primero lanzado bajo el sello Bodog, también contiene una canción en la cual participa Randy Blythe, de Lamb of God, titulada Skull and Bones. Curiosidad número 13.
Además de todo lo que ya dijimos de Skate, el baterista una vez que salió de Overkill trabajó independientemente para la red de televisión Suburban Cablevisión, como ingeniero de audio, mezclador en vivo y camarógrafo desde 1988 hasta 1992, saliendo debido a conflictos creativos. En 1999 estudió producción de audio digital y edición no lineal, diseñando y escribiendo medios publicitarios para televisión, radio, publicaciones impresas, sociedades de artes escénicas, compañías de Fortune 500, sellos discográficos y artistas de grabación. Además también se casó con la fotógrafa y exhibidora Lori De Angelis, con quien había salido en 1980 y es la tercer prima del director Brian De Palma, siendo padre de tres chicos junto a ella. En 1998, Skates escribió un demo de ideas de 10 canciones llamado Some Stuff I Recorded, para compartir con otros músicos y hacer un nuevo proyecto musical. En este demo, Skates tocó el bajo, la batería, el teclado y cantó mientras estaba ebrio. Pero aún así, tres canciones de esta grabación debutaron en el puesto número 1, 2 y 3 en 10 listas principales de la revista Boom, en julio de 1988. Curiosidad número 14. El 1 de mayo de 2010, la banda estaba tocando en Times Square, en la ciudad de Nueva York, como parte de su gira de promoción del álbum Iron Bowl. Pero mientras el show avanzaba, una persona intentó sin éxito explotar un auto usando fuegos artificiales. El espectáculo se desarrolló sin interrupción, pero la policía no permitió la entrada al teatro a algunos de los que llegaban tarde al incidente. Curiosidad número 15. Ya a comienzos de los años 90, la música thrash y glam metal empezó a dejar de ser explotada en los medios de comunicación, y su promoción empezó a decaer bastante debido al surgimiento del estilo grunge, que había prácticamente dominado las estaciones de radio en los Estados Unidos. Por esta razón, el video musical que hizo la banda para el tema Fast Junkie fue ampliamente ignorado por MTV, debido a los gustos cambiantes de la corriente principal y la disponibilidad limitada de airplay para bandas de metal. Lo mismo volvió a pasar cuando se lanzó el videoclip oficial del tema Bastard Nation, del álbum Wrecking Your Neck, donde nuevamente no se pudo promover en Estados Unidos. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.